Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, pero bueno, las cosas siempre están movidas por aquí, pero antes de seguir con el fanfic, vamos con los saludos del día, y son para Diego Sánchez, Diego Sandoval, Paul Gabriel García Chaparro, Stoxis 369, Iber Salas de Paz, Jos Rogu, Marco Barranco, Indra Otsutsuki, Gloria Bernal, el aniquilador de dimensiones, y por último, que cumplió años, y es de Gabriela Estela Fragolini. Felicidades, y que todas las metas que te propusiste este año, lo alcances. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Kushina pensaba en su primer hijo y habló. Itachi, tendría la misma edad que Naruto, de eso estoy seguro, decía Kushina para sí misma. Y también sentía, que algo se venía aproximando, y lo tenía muy ansiosa, porque sabía que cuando algo grande se mueve, se vienen también muchas sorpresas que uno ni siquiera lo espera, pero de vuelta con los Akatsuki, Naruto caminó con tranquilidad, y cuando estaba cerca de un shinobi, habló, ¿conoces a Baki-san? Preguntó Naruto mirando hacia el shinobi de Tsunagakure, que solo asintió un poco precavido, bueno, alguien me dijo que tenía que hablar con él, respondió Naruto estoicamente, y no estaba con su capa de Akatsuki, ¿y que querrías hablar con él? Preguntó el shinobi de Tsuna mirando hacia Naruto, ¿qué hablo? Son cosas de shinobis, no puedo decirte todos los detalles, porque sabes que eso no se puede hacer, la verdad, me gustaría no estar aquí, porque me topé con una persona que me dijo que hablara con un tal Baki. Respondió Naruto que estaba parado, y el Uchiha había aparecido, y habló, pero si no quieres creernos bueno, la persona que nos envió a este lugar, se quedara esperando a ese llamado Baki, no es nuestro asunto, solo nos dijo que habláramos con él, dijo Itachi que estaba mirando hacia el shinobi de Tsuna, que desapareció en un Shunshin, y segundos después, apareció con el Jounin a cargo de Tsunagakure, aquí mi colega me dijo que querías verme, no te conozco, pero dices que me querías ver, y ahora me llama mucho la atención, porque nos topamos horas atrás, habló Baki mirando hacia Naruto, que le dio una sonrisa peligrosa, y Baki había saltado hacia atrás, porque sintió que lo matarían, y su colega estaba listo para el combate, la verdad Baki-san, tengo un mensaje para ti. De un shinobi que proviene de esta misma aldea, habló Naruto con diversión, Itachi miró hacia el otro de Tsuna, que estaba serio, aléjate un poco de aquí, y si ves que ellos tratan de hacer algo estúpido, tienes la orden de acabar con ellos, y también trae al Kasekage-sama, habló Baki mirando hacia su colega, que asintió sin dudar, y saltó lejos de donde ellos estaban por hablar, Naruto vio que el shinobi desapareció de su vista, pero aún sentía su chakra, y estaba atento a todo lo que pasaría. Y ahora, bien Baki-san, la verdad, no hace horas atrás, nos topamos con el Kage de Tsunagakure, que está en el desierto de este país, habló Naruto que estaba mirando hacia Baki, que se había sorprendido por lo que le dijeron, como que Kasekage-sama está en el desierto, él llegó con todos sus escoltas. Habló Baki con seriedad, fue él, preguntó Itachi estoicamente, pero estaba con su transformación, y era irreconocible, solo estamos de mensajeros nada más Baki-san, el resto depende de ti, si vas hacia el desierto y no pierdes el tiempo aquí con nosotros, podrás verlo por ti mismo, habló Naruto que se había dado la vuelta, y su compañero lo seguía de cerca, como sé que no me quieren emboscar, preguntó Baki mirando hacia las personas que se marchaban de donde estaban hablando, y se detuvieron. Mientras que Itachi se había dado la vuelta, y habló, porque vinimos por algo que está en este lugar, y que el verdadero Kage de Tsunagakure esté con ustedes, hace las cosas más fáciles para nosotros, respondió Itachi que siguió con su caminata, ¿qué debo de hacer? No confío en personas que no son de Tsunagakure.
Decía Bucky que estaba serio, y apareció su colega, que solo miraba como las personas que no eran de su aldea, se perdían en el camino. ¿Qué haremos, Bucky-san? Preguntó el shinobi de Suna con curiosidad. Quiero hacer algo, pero será solo entre nosotros, respondió Bucky, porque le dijeron que su kage no era su kage, y ahora mismo lo averiguaría. Entonces, preguntó su compañero con curiosidad, mientras miraba hacia su jounin a cargo. ¿Qué hablo? Iremos hacia una dirección, decía Bucky, que miró por última vez hacia los que se alejaban, porque Naruto apuntó hacia el norte, y después simplemente levantó el pulgar, como diciendo, de nada, solo los dos, preguntó el shinobi de Suna un poco asustado, iré primero, pero sígueme algunos metros atrás, y no bajes la guardia, porque si esto es una trampa, tendrás que venir rápidamente hacia Tsunagakure, y avisar de todo esto a Kasekage-sama, habló Bucky mirando hacia su colega. ¿Qué hablo? Si tan peligroso es, ¿por qué no decirle ahora mismo? Preguntó el shinobi con seriedad, porque tal vez, no sea nuestro Kage quien está en nuestra aldea, respondió Bucky con seriedad, y su compañero se había sorprendido, porque ahora todo tenía sentido para él. ¿Lo entiendes, verdad? Preguntó Bucky con seriedad, y su colega simplemente había sentido, mientras que ambos salieron de su aldea, pero con una dirección, y Bucky empezó a correr a toda velocidad, mientras que su compañero lo seguía desde muy atrás. Después de horas de correr, llegó hacia una dirección, en donde vio a una persona, y se había sorprendido por lo que estaba viendo. Porque era su kage, con que si te dieron el mensaje, decía Raza mirando hacia su jounin más confiable, pero que, ¿cómo es que usted está en este lugar? Hablé con usted hace horas atrás, decía Bucky mirando hacia su kage. ¿Qué hablo? Fue Orochimaru de los Sanin, el maldito desgraciado me quiso matar, creo que lo iba a lograr, pero dos personas me salvaron la vida, respondió Raza mirando hacia Bucky. ¿Qué hablo? Los sujetos que están en nuestra aldea, con que están de nuestro lado, decía Bucky mirando hacia su kage. ¿Qué hablo? No están de parte de nosotros, porque son ellos mismos quienes están buscando a la Sanin serpiente. También me dijeron que tal vez, más adelante seamos enemigos, pero bueno, lo pensaré más adelante, pero espero que ahora confíes en mí, decía Raza mirando hacia Bucky. ¿Qué hablo? ¿Cómo puedo saber que no es un impostor que se quiere hacer pasar por mi kage? Preguntó Bucky mirando hacia Raza, que dio una media sonrisa, porque Bucky era un buen shinobi, y hablo, porque soy tu kage Bucky, también te había encargado la aldea si no volvía, y puedo contar más cosas que solo sé yo, respondió Raza mirando hacia Bucky. ¿Qué hablo? ¿Con que Orochimaru sí hizo de las suyas? Jamás había confiado en él, decía Bucky mirando hacia su kage, que asintió, y habló. ¿Quién más sabe de lo que ahora tú sabes? Preguntó Raza mirando hacia su jounin. ¿Qué hablo? Solo hay una persona más, pero vino conmigo a este lugar, respondió Raza mirando hacia su kage, que asintió, porque lo quería conocer, y segundos después, Bucky había lanzado su kunai en el aire, pero destellaba como si fuera una estrella. Y segundos después, apareció el que lo estaba acompañando. ¿Eres un chunin? Decía Raza mirando hacia el que sabía que todo estaba por cambiar. Nani nani nani, es Kasekage-sama, decía el chunin mirando hacia su kage. ¿Qué hablo? Las cosas están por cambiar. El que se ha infiltrado en la aldea, no es más que Orochimaru de los Sanin. Tratará de utilizar todos nuestros shinobis para su propio beneficio, pero quiero hacer todo lo contrario. Haré que ese serpiente se arrepienta de lo que está por hacer. Porque nosotros acabaremos con toda su fuerza militar, nos reagruparemos para dar un golpe por la espalda de Orochimaru, y para eso necesito ojos en nuestra aldea. Quiero que se lleve una sorpresa cuando decida mover sus piezas, porque nosotros los de Suna no somos juguetes de nadie. Habló Raza con seriedad, y sus shinobis asintieron, porque estaban listos para cualquier cosa que quisiera hacer su kage, que tenía un odio acumulado, y Raza le estaba contando todo su plan, y sus ahora mejores shinobis de confianza, asentían a cada palabra que decía su kage, que estaba siempre con una sonrisa que se parecía mucho a su hijo Gaara. Pero volviendo en la ola, un Sasuke estaba meditando en un árbol, y sus compañeros hacían lo mismo. Sakura estaba meditando también, no porque sabía para qué era la meditación, solo estaba presumiendo que también hacía todos esos ejercicios shinobis. ¡Wah! Oye Uchiha, decía Yukari mirando hacia Sasuke, que abrió uno de sus ojos, porque interrumpieron su meditación, y con ese gesto, le preguntó hacia la pelirroja, ¿qué pasa? ¿Por qué osas interrumpirme?
Jun, solo quería saber, del por qué jamás la rechazas, decía Yukari apuntando hacia Sakura, que abrió uno de sus ojos, y fulminó con su mirada hacia la pelirroja, que lo apuntaba con su dedo, pero Sasuke habló, lo hice muchas veces, pero las cosas siguen igual, la verdad, mi único objetivo es hacerme fuerte, ¿acaso tienes algo en su contra? ¿O acaso, decía Sasuke con burla, para la furia de la pelirroja, y miro en otro lado, PPFFF, fue porque a ella le dijeron no, decía Sakura aguantando sus risas, tu maldita, gruñó Yukari con furia, ja, no te metas en mis asuntos, y eso va para ti también Sakura, deberías hacerte más fuerte en vez de coquetear, habló Sasuke con seriedad, jai, respondió Sakura con una gran sonrisa, creo que no me escucha, jun, para lo que me importa, decía Uchiha que había meditado nuevamente. ¿Qué pasa con ellas? Preguntó Kakashi mirando hacia Yukari que estaba enojada. Bueno, tuvo algo con Tenma, pero las cosas no salieron como ella quería. Tenma no quiso cambiarse a Uzumaki, simplemente dijo que serían amigas y nada más, y como los del clan Uzumaki se consideran las más fuertes, optaron por que Tenma con Yukari no siguieran juntos. Tenma le dio igual, y cuando los de mi clan quisieron remediar las cosas, mi hijo simplemente dijo que no quería nada con el clan Uzumaki, y rechazando cualquier relación con Yukari, que siempre le molesta su presencia, pero Tenma le da igual, respondió Kusina, porque sus hijos simplemente les gustaba ser independientes, y si los forzabas a algo, simplemente te decían que no te obedecerían, son tan parecidos, decía Kusina recordando a su hijo mayor, que en sus pensamientos, estaba en el más allá, y semanas después, todos estaban mirando cómo el puente era bautizado el Puente de la Esperanza, creo que ahora nos vamos hacia Konoha, decía Tetsuo mirando hacia el gran puente, por cierto Kakashi-sensei, me dijeron que habría unos exámenes Chunin, ¿crees que nosotros podremos participar en esos eventos? Preguntó Tetsuo con curiosidad, yo digo que sí, tenemos muchas misiones, esta sería de rango A, pero no hay enemigos, pero ahora mismo está en sus registros, así que todo estará bien, y otra cosa más, creo que sí o sí tienen que participar, porque su misión es elevar la cresta Namikaze en lo más alto, respondió Kakashi con una sonrisa de ojos, ¿escuchaste Kazan? Preguntó Tetsuo con diversión, sí, lo estoy escuchando. Respondió Kusina un poco molesta, porque ella era sobreprotectora con sus hijos, pero ahora, sí o sí tenían que ir hacia los exámenes Chunin, ¿con qué exámenes? Decía Tenma suspirando, porque no quería llamar mucho la atención, y miró hacia Yukari, que lo miró con seriedad, hola, dijo Tenma con una gota estilo anime, jun, fue lo único que respondió la pelirroja, wa, dijo Tenma suspirando, pbfff, eres insuperable, dijo Sasuke asintiendo, silencio, estoy seguro que solo me odiará más, no tengo la culpa, su clan es una molestia, decía Tenma sin mucho interés, jejejejeje, reía el Uchiha, porque su misión era algo aburrido, y ahora mismo se irían hacia su aldea, para después esperar los exámenes Chunin, te veo algo contento Sasuke, ¿sucedió algo? Preguntó Tenma con curiosidad, bueno, me encontré con alguien. Pero bueno, creo que las cosas se podrán movidas en cualquier momento, y entrenar todo el día, es lo primordial, respondió Sasuke, que recordó a su hermano, con que Madara se moverá más adelante, decía Sasuke que estaba con seriedad, él era fuerte, pero aún no tenía mucha experiencia en batalla, porque solo batallaba con sus amigos, que también eran unos monstruos en combate, y eso le bastaba por ahora, no sé qué estás pensando, pero cuando estés listo para contarnos, estaremos aquí. Aquí, habló Tetsuo con una media sonrisa, que Sasuke había devuelto, por cierto, ¿saldrás con Ino cuando vuelvas hacia Konoha? Preguntó Tenma con curiosidad, ¿qué? Contrapreguntó el Uchiha con una ceja levantada, ya sabes, Ino, preguntó ahora Tetsuo con curiosidad, no, la verdad, no me dijo nada de una cita. Pero si se da el caso, lo tendré, respondió Sasuke aburrido, con que si piensas dejar un Uchiha en el mundo, eres demasiado joven para ser tan sabio Sasuke, decía Kakashi que se les había unido en la conversación, dejar un Uchiha, sin duda eres alguien extraño Kakashi, respondió Sasuke sin emociones, pbfff, decían los hermanos aguantando sus risas, lo ves, y no será la matriarca Uchiha, decía Yukari con diversión, la batalla no está ganada, respondió
respondió Sakura con seriedad. Ash, Sakura, eres lamentable, decía Yukari suspirando. Bueno, aunque me entiendas, escuchaste, aunque me entiendas, no sé cómo decirlo, aunque me entiendas, decía Sakura con una gran sonrisa. Tu maldita, entendía a la primera, gruñó la pelirroja con furia. PPFFF, decía Minami aguantando sus risas, porque Sakura le devolvía todos los golpes que tiraba su compañera Uzumaki. Jun, ahora que sé que me entiendes, verás, decía Sakura con diversión, y la pelirroja lo miró con furia. Bueno, las cosas podrían cambiar, solo que tengo que seguir mi camino, y no es alguien buena también, es mi mejor amiga, por lo que, si están juntos, me dará igual, respondió Sakura sin mucho interés. Actúas como alguien genial, aunque sé que te duele, decía Minami con diversión. El dolor es parte del crecimiento, respondió Sakura mirando hacia Minami, que se sorprendió. Sorprendió por las palabras de su compañera Genin. ¿Quién te dijo eso? Preguntó Yukari con curiosidad. Kusina sensei, lo que no te mata, solo te hace más fuerte, respondió Sakura, que siguió a su sensei, que lo estaba esperando. Aunque es alguien gritona, esa Sakura sigue todas las instrucciones de Kusina sensei, decía Minami mirando hacia Sakura, que caminaba con Kusina. Mientras se contaban muchas cosas, ella rechazó a todo nuestro clan, habló Yukari mirando hacia Kusina, que no parecía afectarle estar lejos de su clan. ¿Y qué harás tú? Preguntó Minami mirando hacia su compañera Uzumaki. ¿Qué hablo? No lo sé, los altos mandos quieren que Tenma esté con nosotros, pero él no quiere ser un Uzumaki, y eso es lo que los ancianos no quieren, respondió Yukari con seriedad, pero después había suspirado. La verdad, te veías muy feliz con él, pero poco después empezaste a cambiar tu actitud hacia él, habló Minami mirando hacia su compañera. ¿Qué hablo? Fue porque me dijeron que las emociones como el amor no debía existir en el mundo shinobi, y tuve que madurar y dejar de ser una niña amable para Tenma, y pensé que eso resolvería todo nuestro camino. Pero ocurrió todo lo contrario, porque él se fue por su propio camino, siempre fue de ese modo, no le gusta escuchar a nadie, sabía de todo eso, pero aún así, pensé que podría tener algo de control en él, pero no, ese impulso que tiene, las cosas que hace, las heredó de Kusina sensei, respondió Yukari suspirando, y empezó a caminar hacia en donde su sensei la estaba esperando. Con que Kusina sensei siempre fue rebelde, decía Minami con diversión, pero después se había puesto. Esto sería, porque cuando miraba hacia los hermanos Namikaze, también veía algo más. Me pregunto qué fue lo que había soñado esa noche, porque había unos ojos que miraba hacia nuestra cresta, pero lo hacía con odio, unos ojos carmesí que parecía un Sharingan, capas negras con nubes rojas, decía Minami con un poco de miedo. Y después también se había encaminado hacia en donde estaban sus compañeras. Las semanas pasaron, las cosas que planeaba Orochimaru se estaban dando, pero lo que no sabía era que Raza también movía sus piezas como todo un Kage, y todos los de Suna sabían eso, y estaban más que dispuestos a acabar con todos los del sonido, que osaron casi asesinar a su Kage, que en las sombras manipulaba todo. Pero con Naruto e Itachi, estaban sentados en las murallas de Tsunagakure, mientras que un Shinobi estaba con ellos, y era Baki, que estaba mirando lo que hacían los shinobis que no pertenecían a su aldea que él estaba protegiendo. Ustedes lo acabarán, ¿verdad? Preguntó Baki con seriedad. De hecho, si lo hacemos ahora mismo, sería más efectivo, pero tu Kage lo quiere usar en la invasión. Así que nos estamos quedando quietos solo por él, pero lejos de su aldea, será más fácil acabar con él, respondió Naruto, que seguía sentado. ¿Con qué están haciendo esto? Porque lo quieren ver sufrir, decía Baki con diversión. ¿Quién sabe? Respondió Itachi estoicamente, mientras que también miraba hacia la aldea, que todo se movía como el Kage de Suna lo decía. Sé que en cualquier momento seremos enemigos, pero en serio contarme sobre su organización, habló Baki con seriedad. Estoy en una misión rango S, si nos quieres creer, es tu asunto, pero la captura de su Jinchuriki se debe de evitar, respondió Naruto, que se había levantado, porque no quería que la bestia Jubi se despertara. Entiendo, esto lo sabrá el Kasekage, aunque, no creo que le dé importancia, Gaara lo odia con todo su ser.
Respondió Baki con seriedad, como dije, en cualquier momento seremos enemigos, cuando eso suceda, acabar con cualquier enemigo, será esencial, Suna, Kiri, Kumo, Iwa, incluso la más fuerte de todas las aldeas elementales, serán nuestro enemigo, y me refiero a Konoha, habló Naruto que empezó a caminar, cuando Orochimaru se mueva, nosotros haremos lo mismo, dijo Itachi estoicamente, mientras que caminaba detrás de su compañero, con que el Jinchuriki debe de ser protegido. Pero ¿qué función tiene el Jinchuriki? ¿Acaso existe una forma de controlarlo? Decía Baki para sí mismo, y después desapareció en un Shunshin, porque los exámenes Chunin estaban por darse en Konoha. Itachi, ¿no quieres ir hacia Konoha para proteger a tu hermano? Preguntó Naruto estoicamente. No, él debe tener experiencia en combate. Y una vez que vea lo que tiene que mejorar, le daré unas lecciones para que se fortalezca más rápido, respondió Itachi que ahora mismo estaba sentado, mientras que miraba cómo las arenas de Tsunagakure se paseaban por toda la aldea, pero miró hacia Naruto, y habló. ¿Y tú, estás nervioso por lo que podría pasar en Konoha? Preguntó Itachi mirando hacia Naruto, ¿qué hablo? Lo único bueno que tengo, es mi madre, recuerdo que cuando algunas veces me iba a jugar, para cuando volvía, tenía un plan de comida solo para mí, mientras que ella me decía que no tenía hambre, pero era mentira, me dejaba que coma toda la comida, mientras fingía para que no me falte para comer, aún siendo del clan Uzumaki, todos le dieron la espalda, los escuché muchas veces cuando decían eso en mi casa. La querían forzar a que ella tenga un hijo con un Uzumaki de su estúpido clan, para que así, ella vuelva hacia ese asqueroso clan, pero ella jamás había aceptado eso. Cuando Minato vino para rescatarla, me dije que era la hora de que me alejara de ella, pero ahora tengo hermanos que serán casados, es como si me dijeran, tienes que hablar con tu madre nuevamente, pero lo que la vida no sabe, es que odio a un clan en esa aldea, no vine para ser un salvador de nadie, lo único que soy, es un simple mensajero del caos que se desatará por todas las naciones elementales, un mensaje, y el resto depende de ellos, espero que mi madre lo logre comprender, porque siempre fue necia con lo que ella quería, no soy el niño que ella quiso una vez, soy un asesino, decirle que la he extrañado. Es como mentirle, los ancianos de Konoha también no hicieron nada, simplemente la dejaron de lado, aun cuando ella sostenía el poder del gran zorro demonio, ella y yo debíamos estar con una buena vida, pero no hicieron nada, escuché del Sandaime también, que dijo que mi madre debía tener un hijo con cualquiera de los clanes, para que todo encajara, y que también sea protegida, y otros tres ancianos dijeron lo mismo, cuando los escuchaba, me daba rabia, porque en vez de darle una mano, lo único que veían en mi madre, era solo una máquina de cría, por esa razón, iré con el Hokage actual, porque sé que hará todo lo posible por protegerla, lo hizo hasta ahora, y lo seguirá protegiendo, confío en Minato Namikaze, solo en él, el resto, no me importa, y también me importa un poco tu hermano Itachi. Porque después de todo, tú lo proteges, asintió Naruto aburrido, no hace falta decir esas cosas, respondió Itachi un poco molesto, pero ahí tienes tus respuestas, y del por qué también quiero las cabezas de todos los ancianos de Konoha, pero uno pasó a mejor vida, respondió Naruto estoicamente, bueno, tiene un hijo, respondió Itachi recordando a un barbón que siempre estaba con un cigarro en su boca, no me digas, tal vez le haga mucho daño cuando me lo tope, decía Naruto con una sonrisa llena de maldad, bueno, demonios, no debe abrir mi boca, decía Itachi para sí mismo, pero después habló, su nombre es Asuma Saltobi, asintió Itachi con seriedad, Asuma, suena a que sería alguien patético, no, no me interesa, espero que jamás se me pare enfrente, porque si lo hace, lo castigaré en lugar de su estúpido padre, como dicen por ahí, los niños no deben cargar los pecados de sus padres, dijo Naruto asintiendo, porque se sintió todo un sabio, tienes razón, decía Itachi con confirmación, mientras que después se había recostado para después volver a pasearse por Tsunagakure, pero en Konoha, las cosas estaban muy movidas, porque el gran evento había llegado, los afamados exámenes Chunin estaban en Konoha, y todos estaban emocionados, porque estaban listos para ser Chunin, pero más eran los novatos que entrarían hacia esos eventos, pero en un lugar en específico, los hermanos estaban estirando su cuerpo, porque el día había llegado, y segundos después, había aparecido Sasuke, que estaba listo para los exámenes Chunin también.
¿con qué es hoy?, decía Tenma suspirando, mientras que había visto una piedra, e hizo una oración hacia las personas que habían muerto años atrás, mientras que miraban hacia un nombre, que decía Naruto, solo eso, porque cuando había muerto, no tenía ningún apellido, no era Uzumaki, no tenía nada, solo era un niño nada más, pero su madre, les había dicho que él, era su hermano mayor que había muerto en el ataque que había hecho Iwagakure en ese año que pereció, ahora que lo pienso bien, también tuvieron un hermano, decía Sasuke mirando el nombre que decía Naruto, y Tenma con Tetsuo asintieron, porque estaban orando hacia el nombre de su hermano, me pregunto qué tan poderoso sería ahora mismo, decía Sasuke en una pose pensativa, Kazan dijo que era un Uchiha también. Respondió Tenma que seguía cerrado sus ojos, Nani, dijo Sasuke incrédulo, porque eso lo había impresionado, así es, antes que mis padres se casaran, mi madre estaba casado con otra persona, Kazuto Yamanaka, que tenía en su sangre, el Kekkei de los Uchihas, pero después, los dos clanes lo querían de su parte, pero optó por estar solo nada más, bueno, aunque mi madre no habla mucho de ese suceso, respondió Tetsuo que después abrió sus ojos, pero Sasuke seguía impresionado, porque Naruto era un Uchiha, pero mestizo, creo que sería alguien fuerte, no como mi hermano, pero bueno, decía Sasuke asintiendo, como sea Sasuke, no iniciaré una pelea para ver quién tiene un hermano genial y esas cosas, cuando sabemos que perderías, hablo Tenma con diversión. Sasuke asintió, hasta que había escuchado que no ganaría, y eso lo había molestado un poco, porque su hermano, era el shinobi más poderoso que había conocido, pero no dijo nada, y el trío se encaminaron hacia en donde se realizaría los exámenes Chunin, ahora que lo pienso, dijo una voz que había aparecido, mientras miraba el nombre de Naruto, era casi un secreto que se guardaron los altos mandos, el demonio amarillo de Konoha, con la habanero sangriento, Naruto sería el shinobi que tendría que guiará nuestra generación, decía Shisui que estaba mirando hacia el nombre de Naruto, ¿tú crees? Preguntó Izumi que también estaba mirando hacia el nombre de Naruto, se rumoreaba muchas cosas de Naruto, Mito es la abuela de Kusina, y eso también nos dice que el Shodai estaba relacionado con Kusina también. Luego tenemos a Kazuto que tenía la sangre Uchiha en su ser, y de ahí nació Naruto, las cosas serían malas para las demás aldeas, e hicieron todo lo posible para matar al que sería el nuevo guía de los shinobis de Konoha, no lo sé, pensar en eso, me da un poco de miedo, no lo conocí, pero los rumores decían que Naruto, siempre estaba en su casa, pero en el techo de él, mientras que miraba siempre hacia el atardecer, como si algo esperara siempre, respondió Shisui con seriedad, ¿crees que vio el accidente? Preguntó Izumi con seriedad también, no lo sé, pero todo lo que rodea a Naruto, era siempre un completo misterio, respondió Shisui mirando el nombre, que por alguna razón, le hacía pensar que estaba mejor en el más allá, cosa, que los mismos Uzumaki pensaban, pero con el trío de amigos. Caminaban hacia la Academia Shinobi, en donde se daría la primera prueba de los exámenes Chunin, ¿saben? Tuve un sueño en donde veía una luna teñida de rojo sangre con varios tomoes del Sharingan, ¿qué me dicen ustedes? Preguntó Tetsuo con curiosidad, ¿como que varios tomoes como el Sharingan? Contrapreguntó Sasuke con una gota estilo anime, porque eso era estúpido a sus ojos, ahora que lo dices, una vez soñé con unos ojos color morados, con varias ondulaciones, fue algo extraño, dijo Tenma en una pose pensativa, un ojo con varias ondulaciones, ustedes no sueñan cosas normales, dijo Sasuke negando con su cabeza, ¿y qué sueñas tú? Preguntó Tetsuo con curiosidad, bueno, soñé que tenía un poderoso chakra, que también, sería el Hokage supremo de todas las naciones elementales. Asintió Sasuke con diversión, solo quieres gobernar algo estúpido, dijeron los hermanos aburrido, pero sería algo bueno, solo tendría que apuntar con un dedo hacia un lugar, y todos me obedecerían, y cualquier idiota que quisiera arruinar mi paz, lo mandaría a ejecutar, sería muy sencillo, respondió Sasuke como diciendo, se lo merecería, jai, respondieron sus amigos mientras seguían caminando, y otros se les estaban uniendo, porque también tendrían que participar en los exámenes. ¿Exámenes Chunin? ¿Podrían decirme por qué hacemos todo esto? Preguntó Shikamaru que caminaba como si hacer eso, era algo que lo cansaba, que, es parte de ser shinobi, respondió Ino con seriedad, lo sé, pero ¿por qué lo hacemos? Siguió con la pregunta Shikamaru, porque somos shinobis, y cuenta que después nos darán algunas recompensas.
Decía Chouhid con diversión, lo cual no es el punto, hablo Ino un poco molesta. Sí, eso, lo cual no es el punto, porque si no nos dan lo que pedimos, hablo Chouhid que no terminó sus palabras, podremos dejar de entrenar, asintió Shikamaru con diversión. Juja, sabía que pensabas lo mismo que yo, Shikamaru, asintió Chouhid que seguía comiendo sus papitas. Ay, pero qué holgazanes, decía Ino suspirando, pero en otro lado, ¿estás lista Sakura?, preguntó Yuka. Yukari con seriedad, Jai, respondió la pelirrosa con seriedad, y miró hacia Minami, que simplemente dijo, estoy lista, y el trío empezó a caminar hacia su destino, y otro equipo también hacia lo mismo, mientras que su única meta era, ser unos completos Chunin. Pero en un callejón, un Kabuto estaba con una gran sonrisa, ¿qué pasa Kabuto-san?, ¿qué nos dice él?, ¿qué nos ordena Orochimaru-sanma?, habló un vendado con seriedad, lo que manda nuestro señor Orochimaru, es que deben batallar con Sasuke Uchiha, él se encargará de prepararlo para ustedes. Y cuando todo esté en su lugar, ustedes harán el resto, ¿verdad que no será difícil chicos?, preguntó Kabuto con diversión. No, será sencillo, respondieron sus compañeros que tenían una diadema con el símbolo de una nota musical, entonces cuento con ustedes, porque tengo que ir con mis compañeros, y esta conversación, no ha ocurrido nunca, habló Kabuto mirando hacia los de Otogakure, que asintieron con seriedad, porque las cosas ya estaban por darse, y desaparecieron en un shunshin. Y Kabuto también hizo lo mismo, y en el callejón no había nadie, en serio tengo que acabar con ellos, no se ven la gran cosa, decía una voz que estaba sentada, y dos personas estaban detrás de la persona que estaba estoicamente, claro Gaara, el Kasekage nos dio la orden de acabar con cualquier shinobi que conecte con Orochimaru. Respondió una rubia con seriedad, las cosas sí que están hechas para que ellos perezcan, habló otra persona que estaba con diversión, no me importa lo que diga el Kasekage, pero si esto hará que mi existencia se sienta fuerte, acataré sus órdenes hasta que diga que no me sirve los shinobis que supuestamente casi lo matan, para lo que me importa, todo lo que rodea al idiota, carece de valor para mí, solo no se metan en mi camino cuando inicie con mi camino de destrucción, recuerden que no vine para ser amigos de nadie, solo vine para probar la magnitud de mi existencia, me caen bien, porque son los únicos que no me miran con miedo, pero no hagan que los odie, habló Gaara que se había levantado lentamente, solo estamos aquí para matar a los del sonido, pero me gustaría que mataras el chico nerd de lentes Gaara. Porque es la mano derecha del sujeto que tal vez, sea incluso capaz de hacer que tu existencia, esté en peligro, habló Kankuro con diversión, con que sí, Kabuto, decía Gaara que empezó a caminar, y sus compañeros lo seguían de cerca, porque todo estaba como debía estar, y era que ellos acabarían con cualquier shinobi de Otogakure. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, fue corto pero, fue corto XD, pero ahí la llevamos, no puse las imágenes de siempre, porque apenas lo terminé, la subí, porque por lo menos quería subir un video, en el próximo capítulo se vienen los exámenes, y más cosas, pero eso será para la próxima, pero cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.